¿Cómo, ¿Cómo están? Bueno, déjenme decirles que ahora sí ya estoy lista en la cabina de CBBA. Primer programa del 2024, volvemos 11 años al aire. He estado revisando un poco en estos 11 años. La verdad, no le hemos hecho justicia a nuestro canal de YouTube, porque no hemos subido todos los programas. Imagínense la cantidad de programas que tenemos desde los 11 años que hemos hecho. Obviamente dentro de lo que es nuestra cabina ya todos los, co los programas están listos, pero estaba revisando anteriormente que tenemos muchísimo material guardado. Vamos a tratar de subir todo el material en este tiempo. Y bueno, celebrar, celebrar que 11 años han pasado. Me acuerdo todavía aquí en esta cabina o en esta radio o en estos micrófonos. Estuvieron niños que ahora ya son adultos, estuvieron adultos que ahora pues han hecho una carrera. Eh, estuvimos viajando, vimos la evolución de lo que es nuestra ciudad y sobre todo aprendimos muchísimo, ¿no? Muchísimas personas estuvieron en nuestro programa, gente con sueños que ahora son exitosos y por supuesto gente que nos ha enseñado a no darnos por vencidos, de la misma manera hemos tenido gente que lo ha cambiado todo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Durante todo este tiempo hemos tenido una evolución bellísima de lo que es la comunicación. Hace 11 años no había social media, no había streaming y hace 8 años atrás fuimos el primer medio de comunicación en Houston que nos atrevimos a hacer el streaming y estamos haciendo podcasters desde hace 8 años para grandes influencers. Han estado sentados en esta cabina muchísimas personas que hoy en día tienen su propio canal, su propia manera de manejo de comunicación. Y seguimos haciendo sueños. Así que si tú, donde tú te encuentres, en cualquier parte del mundo, si deseas empezar tu sueño de volverte grande, CBBA será tu casa cuando tú lo decidas. Pero bueno, estoy esperando ya que mis dos amigos se conecten porque vamos a ver si hasta... ¿Quién está, Iván? Bueno, Iván, yo quiero decirles de esta persona que saben que de un día a otro yo lo vi en TikTok. Y cuando lo encontré en TikTok me llamó mucho la atención, no lo que decía, obviamente tiene una, una fuerza increíble, pero me llamó mucho su, la atención, su actitud, la manera como ve la vida, la alegría y realmente dije, wow, me encanta y lo empecé a seguir y realmente en uno de los posts me quedé como, yo tengo que conocer más de él porque él decía que en esta su reunión, la última reunión de Navidad, él había estado escuchando cómo habla la familia y él decía, wow, yo no puedo cambiar a ellos, pero yo puedo cambiar la manera como pienso. Y él siempre dice que tú puedes crear un mundo perfecto, descreando lo que no necesitas tener encima de ti. Y bueno, hoy yo lo he invitado al margen de que quiero conocer quién es él. Quiero que nos dé unos tips para aquellas personas porque recientemente las autoridades aquí en Estados Unidos han determinado que solamente en este inicio de ocho días la violencia se ha incrementado y el suicidio también. Estamos viendo que estamos empezando un nuevo año muy violento emocional porque pues estamos quedándonos en el medio del comienzo del invierno y para muchas personas la soledad, la desolación y la frustración lleva a situaciones extremas. Y hoy espero que con Iván podamos darles a todos ustedes tips de potencializar su mente, su corazón y su espíritu para que vean que después de una nube negra siempre sale el sol. Y bueno, ya está listo. A ver dónde está mi amigo Iván, ¿cómo estás? Hello, belleza, ¿cómo estás, María? Un saludo, mi vida, muchas gracias, te admiro, siempre te veo en las redes sociales con esa sonrisa que tienes y me encantas. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de poder compartir con tu público también información, de despertar creando una posibilidad distinta, así que... Cuéntame qué contribución vos ser yo. El día Ay, de qué contribución. Mira, yo te sigo en tus redes. Estoy siguiendo eh, los días que estás haciendo desde que ha empezado el año. Tú has decidido invertirle siete días al cambio y realmente qué potente nos has dado. Muchísimas herramientas. Pero antes de entrar a estas herramientas, me gustaría conocerte. ¿Cuándo cambiaste esto? ¿Cuándo empezaste a a mostrar esa energía, porque no creo que todo el tiempo hayas estado feliz y contento por la vida, ¿no? Algo pasó, cuéntame. Pues mira, quiero, quiero decirte que, o sea, reconozco hoy que sí, o sea, la alegría y el gozo fueron uno de los regalos que yo creo que me dieron de nacimiento. O sea, siempre fui un, un niño muy, muy amoroso, muy despierto, con mucha energía, eh, con ganas de compartir, era muy apapachador. Y eh, pues bueno, conforme vamos avanzando en el proceso de nuestra vida, naturalmente, empiezan a ver estos juicios, ¿no? O sea, eres demasiado ruidoso, eh, tienes demasiada energía, eh, o sea, como que empiezan a, a condicionarte para comenzarte a moldear como lo han hecho siempre, ¿no? O sea, en esta realidad te dicen eh, qué es lo, lo que está bien y lo que está mal. En el proceso que yo fui creciendo... Pasó algo muy chistoso porque yo no sé si conozcas algo que se llama Reiki japonés, pero es un tipo de, de terapia que se da, que es energética a través de, haz de cuenta, energía universal que pasa a través de ti, eh, la compartes a otro cuerpo y ese cuerpo tomes energía para poder sanarse. Bueno, pues, long story short, eh, cuando yo termino la secundaria en México, mi mamá me pregunta, oye, ¿y qué quieres que te regale ahora de graduación? Y yo, ah, pues yo quiero ser Master Reiki. <laughs> y entonces, pues para ella fue como algo súper nuevo, le sacó muchísimo de onda, porque pues nadie de mi edad, este, ella no tenía información ni siquiera de cómo guiarme, nada. Entonces, eh, lo único que fue fue, ok, está bien. Entonces yo salí de la secundaria y me hice Master Reiki a los 15 años. Y a partir de ahí no dejé, o sea, no paré, empecé a hacer muchas cosas, hice biomagnetismo, flores de Bach, medicina tradicional china, reflexología, este, hay algo que se llama aurasoma, o sea, muchísimas herramientas. Y hasta hace apenas como unos cinco años, en un emprendimiento que tuve de poner una casa holística eh, y rentar estos consultorios para otros terapeutas, llega a mi vida la palabra Access Consciousness. Bueno, primero llegó la palabra barras de access. No tenía ni idea de qué era eso, eh, pero bueno, yo rentaba estos lugares como para, para otros terapeutas y así fue mi primer contacto con access consciousness y con estas herramientas que ahora practico. Pero realmente creo que es el, el conjunto de todo, no, no solamente es access consciousness, sino que van llegando a, a mi vida diferentes herramientas y las voy implementando conforme se va requiriendo. <laughs> Eh, increíble, pero a ver, Iván, siempre dice que cuando empiezas a buscar esa conexión espiritual, ese cambio, una, una base, ¿no? ya sea, como tú has, eh, lo has dicho, era Reiki, tal vez otra persona está empezando a hacer meditaciones, qué sé yo, eh, otras, otras terapias, pero dicen que cuando tú entras a esa línea espiritual... Ahí se conecta todo y el universo te lleva donde te tiene que llevar. Entonces, tú empezaste con Reiki y llegaste a barras. Y he escuchado un poco tu historia de cómo eso ha empezado a modificar tu conducta y a ver la vida de otra manera. ¿Qué aprendiste con esta terapia específicamente? Bueno, lo primero es que la cárcel mental, o sea, lo que te detiene, solo existe en tu mente. O sea... Esa es una de las primeras cosas y de los regalos que me llevo yo de Access Consciousness. O sea, a veces nos contamos una historia tantas veces. Nos contamos esta historia hasta con, con ciencia ficción, ¿no? Y no sé, el ejemplo de decir, voy a poner un ejemplo quizá muy fuerte para empezar, pero vamos a poner este ejemplo de, híjole, como tuve una niñez súper, este dura y entonces estuve, no sé, me abandonaron o, o sufrí lo que sea. Esa historia la haces real y verdadera y te la cuentas todo el tiempo, todo el tiempo y vive aquí. Entonces todas tus elecciones que hagas en función a esa historia que te estás contando van a determinar qué es lo que vas a crear en el futuro. Entonces, creo que uno de los regalos principales fue reconocer que tenía la capacidad de poder elegir lo que yo quisiera, no importara mi historia del pasado. Entonces, en el momento en el que me entregan esa llave, ¿no? Así de, de decirme: A ver, no importa todas las historias que te has contado, no importa todo lo que viviste, no importa todo lo que dices que fuiste, no importa nada de eso, lo único que importa es que que elijas algo distinto y algo que sea mucho más similar al futuro que tú quieres crear. Y en ese momento dije, ah, tengo poder de elección. Era algo que ya de pronto sabía quizá con otras eh, herramientas, sin embargo no me había dado la oportunidad de verdaderamente elegir algo que me funcionara a mí. Y sabes qué fue lo que rompió así como esta cápsula en la que yo estaba, el darme cuenta que no había estado dispuesto a crear mi vida. No había estado dispuesto a hacer lo que verdaderamente me funcionaba a mí, lo que yo quería. Todo lo que yo hacía y todo lo, todo, como estaba construida mi vida, era para entrar como en este modelo de alguien que es correcto. Es decir, eh, tengo que tener forzosamente una carrera, este, no sé, en alguna formación. Eh, tengo que ser el buen hijo, el buen hermano, o sea, por poner ciertas definiciones. Pero como estaba, estaba cortando todas las áreas de mi vida por ser eso que todas las personas querían de mí. Entonces, en el momento en el que me hago las preguntas a mí de qué es lo que yo verdaderamente quiero, qué me hace feliz a mí, si yo tuviera 10 segundos para elegir el resto de mi vida, ¿qué estaría eligiendo hoy? Y en ese momento dije, no puede ser que nada de lo que yo amo hacer esté eligiendo <laughs> en este momento. Entonces en ese momento Vania di así el volantazo y dije voy a comenzar a hacer elecciones que hagan que mi vida sea eh, una vida disfrutable para mí. Entonces comencé a meter a mi vida proyectos que siempre quise quería haber hecho. Eh, comencé a soltar personas que ya no creen mi vida que no me están nutriendo. Comencé a invitar a otras personas a mi vida que yo quería tener ciertos amigos con ciertas características, eh, comencé a hacer lo que me gustaba, lo que me hacía feliz, lo que me hacía sonreír, lo que me hacía brillar, y así fue como logré comenzar a, a crear una vida que verdaderamente me gustaba vivir. Súper importante, ¿no? Las creencias y, y ese mundo que en realidad la sociedad nos empuja y que muchas veces también nos restringe, y tal vez esa es también la base de la frustración hoy en día de muchas personas, pero cuando yo te escucho y dices, bueno, me tengo que preguntar, ¿esta es la vida que yo quiero en estos 10 segundos? Si tuviera la oportunidad de hacer lo que yo amo, estoy haciendo lo que amo, esa es una valentía, pero... Ahora quiero entrar un poco, Iván, a que podamos ayudar a las personas, porque en este momento, tal vez hay un Iván como tú que tiene muchísimas creencias, muchísimas restricciones, pero que no ha tenido la valentía que tú has tenido de decir, voy a cambiar la vida, ¿no? Y pasan un año, dos años, veinte años, veinticinco, treinta años, y te das cuenta que tienes setenta años y sigues haciendo lo que el resto de la gente. Eh, está haciendo, ¿qué le podría sugerir, por ejemplo, la primera tal vez eh, herramienta a la gente para que este 2024 se animen a hacer la vida de sus sueños? ¿Qué es el primer paso que podemos hacer? Yo creo que el primer paso es entrar en conciencia. Es decir, uno de los ejercicios que yo les comparto a mis consultantes también es que les hago una pregunta y les digo, imagínate. Que tú ya sabes lo que tienes que elegir. O sea, todo el mundo sabe lo que tenemos que elegir. En nuestras relaciones, con temas de trabajo, con nuestro cuerpo. Tú ya sabes lo que tienes que elegir para que tu vida cambie. O sea, siempre sabes. ¿okay? La, las personas que me digan, no, es que de verdad no sé por dónde empezar. No, sí sabes. Si yo, sí, siempre sabes porque si hoy yo te dijera, de verdad no sabes qué es lo que tienes que cambiar para que tu vida cambie. Y cuando tú interiorizas, te das cuenta que la respuesta sí la tienes. O sea, todos sabemos esa área de nuestra vida que tiene que cambiar, qué lección tenemos que tomar, qué nuevas cosas podríamos incluir en nuestra vida para que nuestra vida cambiara. Siempre sabemos. Entonces, yo les digo, que okay, imagínate que hoy pasan a si yo tengo la capacidad de hacer que avancemos 10 años, ok, en el reloj. Y hoy no es 2024, hoy es 2034 y les digo, ¿cuántos años tendrías? O sea, en, en este momento, ¿cuántos años tendrías si avanzamos al reloj 10 años? No, pues y hay gente que dice, wow, tendría 55, tendría 60 años, tendría 40 y tantos años. Le digo, imagínate que no has elegido nada de lo que sabías que tenías que elegir. Y los hago conectar con esa imagen de ellos en el futuro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves físicamente? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Te gusta ese futuro que ves? Y la verdad que la mayoría de las personas cuando no eligen algo diferente me dicen, no, no me gusta lo que estoy viendo. O sea, estoy viendo un cuerpo gris, enfermo, contraído, este, frustrado, enojado. Entonces primero tienes que ser consciente de cuáles son las elecciones que están creando ese futuro eso que hoy estás haciendo que no has cambiado porque dice bueno pues ya mira voy a poner un ejemplo no en el tema de las relaciones y que dice nada ah, bueno pues mira este yo sé que ahí te traigo una piedrita en el zapato no en una relación la que sea con amigos con familia este con su pareja lo que sea tengo esta piedrita en el zapato y no lo cambian ok dice nada pues en algún momento eso va a cambiar pero a veces pasan 10 años van y nada cambia. Entonces, las personas requieren ver que las elecciones que están tomando en este momento están creando el futuro. Entonces, así como a, a, ayer era 2014, hoy es 2024, pasaron 10 años, no te diste cuenta, no te diste cuenta en qué momento pasaron 10 años. Bueno, pues así van a pasar los siguientes 10 años. Entonces, hoy... Quizá no puedes ver el futuro que vas a crear en 10 años, no se ve, porque es como si fuera un piloto en un avión. Entonces un piloto en un avión gira un grado solamente la dirección y los pasajeros no se van a dar cuenta, o sea nadie se va a dar cuenta de que el piloto giró un grado, pero en una hora el avión llegó a un comple a un destino completamente diferente al que iba inicialmente. Entonces, creo que el primer paso es que las personas se den cuenta si las elecciones que están haciendo hoy están creando el futuro que verdaderamente les gustaría vivir en los próximos 10 años. Y yo hago una lista de cosas que soy consciente que requiero hacer, ¿no? O sea, a ver, hoy algo de lo que me haría feliz o algo que quiero construir en mi vida sería tener una realidad financiera estable, ¿no? Quisiera eh, tener una salud inmejorable, quise, o sea, N cantidad de cosas que yo quisiera hacer. Entonces, ese es el destino. Pero, ¿qué lecciones podría hacer hoy que me acerquen energéticamente a ese futuro que yo quiero construir? Entonces, la primera es ser consciente. Qué hermoso ese, ese tip que das, porque eso es cierto, ¿no? Mientras tú hablabas, yo pensaba en esto. Yo me acuerdo que el 2020, bueno, el 2000 más bien, no el 2020. El 2000, cuando te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, pero yo en ese momento estaba dando noticias y decíamos que el mundo se iba a acabar con el inicio del sí. 2000, que todo se iba a destruir, que se iba a acabar, todo el mundo esperando que se acabe el mundo. Y mientras tú hablabas, yo decía. ¿En qué momento ha pasado 24 años? Desde el 2000 hasta el 24. Tienes Así toda es. la razón, eh, creo que es una, una hermosa reflexión y lección de decir, ¿cómo me voy a ver en 10 años? Y tienes razón, cuando tú decías qué edad vas a tener, yo decía, wow, esa edad es, es una edad larga. Eh, pero al mismo tiempo es una edad que puedo pues estar manejando si soy inteligente con educación, con, con amor propio y con valor para llegar a una adultez y una vejez muy buena, ¿no? Te agradezco mucho, es una muy buena, muy buen tip, pero también tú utilizas mucho una palabra que me encanta, que yo sé que es parte de, de la terapia que tú manejas de Access, que es vamos a descrear. Eso de descrear ah, sí. me encanta porque hay un momento que dicen para construir tienes que destruir. Y para vivir tienes que morir. Eh, y descrear, yo, yo pienso que debemos descrear lo que queremos crear. Pero ¿cómo hacerlo realidad, Iván, cuando tenemos tantas creencias? ¿no? Tenemos padres muy fuertes que nos agarran, tenemos eh, una sociedad que nos empuja a, a través de las redes sociales a mentir cada día, a que, a que mostremos la perfección cuando estamos, somos tan imperfectos. A, a vivir una falsedad en este mundo global en el que estamos, ¿cómo podemos descrear para crear? ¿Qué nos sugieres? Pues mira, fíjate que es una herramienta muy interesante porque hay dos cosas acá. O sea, hay veces que tú puedes utilizar esta herramienta como un parche o puedes utilizar esta herramienta como algo que pueda transformar tu vida en, por completo. O sea, el... Cuando tú obtienes la energía a través de una pregunta, ¿no? Vamos a, hacer un, vamos a hacer un ejemplo para las personas que están viendo esto. No tienes que responderme, solo quiero que obtengas la energía de la pregunta. Entonces yo te hago una pregunta que es, ¿qué mentiras te estás contando acerca de eso que crees que te está estancando? No tienes que responder, solo quiero que obtengas la energía de eso. ¿Qué mentiras te estás contando acerca de eso que crees que te está estancando? Y entonces no tienes que responder, solo interiorizas. Y quiero que percibas cómo se siente esa energía en tu cuerpo. O sea, es una energía que se expande y se aligera o que te contrae y al contrario sube como tus barreras. Entonces, eso que estás sintiendo, no importa lo que sea, si es expansivo y ligero o si te contrae y sube barreras, no, no importa. Lo que importa es que te des cuenta que eso es información. Entonces cuando nosotros decimos vamos a destruir y descrear eso, lo que verdaderamente estamos descreando es la carga energética que hace que tu cuerpo se sienta todo intenso. Hay personas que cuando hablamos de dinero, su cuerpo se contrae. Hay personas que cuando hablamos de, de la familia, su cuerpo se contrae. Cuando hablamos de lo que sea. Entonces eso que hace que tu cuerpo se ponga tenso, que, que genere estrés. Que no te deje elegir. Hay personas que escuchan algo y se congelan. O sea, es, hablo acerca de las deudas y las personas hacen cuenta que se, se disocian. O sea, empezamos a hablar de las deudas, de los bancos, de lo que sea, y las personas se van, se apagan. Porque esa información que tienen acerca de las deudas, de los bancos, del dinero, de las relaciones, de su papá, de su mamá, de su cuerpo, de la enfermedad, de lo que sea. Esa carga energética es cuando estás dispuesto a destruir y a descrearlo. Entonces, seguramente lo has visto en algunas de las transmisiones que hago. Hago preguntas. Y cuando hago estas preguntas de, a ver, percibe todo lo que sabes acerca del dinero. Esa pregunta la hago no para que me respondan las personas que saben acerca del dinero. La hago para que puedan obtener esa energía. Y entonces poder decir, todo esto lo vamos a destruir y descrear ahora en uno, dos, tres, ¿no? Que es como una que es, es, es esta herramienta para eh, el, el, la mente consciente, requiere este ejercicio. Sin embargo, simplemente cuando tú haces consciente una limitación, ya avanzaste el 50%. El otro 50% es hacer nuevas elecciones. Entonces, descrear tiene todo que ver con reconocer la información que te está limitando. O sea, para que tú puedas cambiar algo, primero necesitas reconocerlo. Si tú no lo puedes reconocer, no lo puedes cambiar. Es como, como cuando le dices a una persona que es controlador y entonces esa persona dice, no, yo no soy un controlador. Entonces no va a poder cambiar nada hasta que esa persona pueda reconocer que sí lo es. Lo mismo pasa con alguien que toma demasiado o tiene alcoholismo. Es como, no va a poder cambiar hasta que esa persona se dé cuenta de que hay algo ahí que lo está limitando. Entonces, descrear tiene que ver con hacerte consciente. Mira, tú has tocado un tema muy importante mientras hablabas, yo estaba pensando, vamos a tocar el tema, por ejemplo, de las adicciones, que sí. últimamente pasan y más aún en Estados Unidos, eh, se ve mucho más, ¿no? Por esta, por esta sociedad que nos empuja demasiado a sobrevivir. Y vemos a personas, hombres y mujeres, en adicciones, pero. Cuando estamos con una persona así, ya sea con adicción o con violencia y sabemos que esa persona está en nuestra vida, sabemos que no podemos cambiar. ¿Qué sugieres a estas personas porque hay muchas mujeres que nos siguen, muchas familias que están atravesando momentos de violencia, pero dicen, "¿Cómo salgo de esto?" Has tocado un tema muy cierto, hasta que esa persona no reconozca en el problema en el cual está. Nosotros no podemos hacer un cambio, pero ¿qué pasa con nosotros, Iván? ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo descrear esta, esta fuerza, esta, este momento que nos está muchas veces apagando en nuestro ser? ¿Qué les podrías decir a esas personas? Pues mira, la primera creo, hay creo que dos herramientas que puedo compartir. La primera es eh, hacer una pregunta. Hacer una pregunta a esa persona o incluso a esa experiencia como energía. Y esa pregunta es, ¿qué contribución puedo ser yo? Hay veces que creemos que, que las personas tienen que elegir algo en su vida que nosotros creemos que es correcto, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una persona que está eligiendo... Uh, es muy fuerte el tema, <laughs> es muy fuerte dale, el tema, pero, pero lo va a tocar. O sea, imagínate que hay alguien que elige morir. ¿Ok? Elige morir. Es una elección, así como, como vivir es una elección, morir también es una elección. Entonces, hay personas que eligen morir, que no saben cómo hacerlo, y entonces buscan la forma eh, infalible de terminar con su cuerpo o salir de su cuerpo, ¿no? Entonces, hay veces que no estamos dispuestos a ser conscientes de esa información. Y entonces hacemos todo para que una persona pueda cambiar, ¿no? Y entonces, este te sacudo y te agito y voy y te digo y hago un problema y te meto a algún lugar o te pongo un montón de personas alrededor y es como que okay, antes de que hagas todo eso, antes de que trates de cambiarle la vida a las personas, pregúntate qué contribución puede ser tú para ellas. A veces la contribución que puedes ser para esas personas es ser permisión y es una de las cosas que a veces nos cuesta. Muchísimo trabajo poder, o sea, conectar con esa energía de ser permisión. Y ser permisión es estar presente con lo que las personas están eligiendo. Entonces, hay veces que eh, dices, ok, es este, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es, esta persona está en una adicción. Y esta persona quizá ya se dio cuenta que está en una adicción y no le interesa cambiar esto. Y está destruyéndose a ella misma y además está destruyendo lo que está a su alrededor, ¿ok? Pero esa persona ya es consciente de eso, ¿ok? Entonces, creo que las nuevas elecciones que se requieren hacer no es a través de esa persona, sino es a través de nosotros mismos, ¿no? Es como cuando te dicen, ay, este está sentado en una aguja, ¿no? y y lo único que tienes que hacer es pararte de esa aguja para que te deje de lastimar. Entonces, una de esas, una de las primeras cosas que yo les digo a las personas es, primero es una pregunta acerca de qué contribución puedes ser, porque aquí viene un tema que es el segundo tema más importante y es que eh, a veces dar más de lo que las personas pueden recibir también es violencia. Entonces a veces queremos resolverle la vida a las personas ayudándolos tanto que nos volvemos violentos. Es como, a ver, abraza a alguien que no quiere ser abrazado. Entonces tienes que utilizar la fuerza para poder abrazarlo. Entonces, dar de más a alguien que no está dispuesto a recibir también es violencia. Entonces creo que la herramienta más importante alrededor de esto es tú tienes que estar energéticamente presente. Eh, energéticamente ser más inteligente de alrededor para saber qué contribución puede ser tú. Claro que puede ser una contribución de ayudarlo, de hacerle preguntas, de llevarlo con un especialista, lo que sea, pero antes de tratarle de cambiar la vida a las personas, no solamente en tema de adicción, en cualquier cosa, antes de ayudar a eso, siempre haz una pregunta de qué contribución puedo ser yo para esta persona. Y bueno, ahí tal vez también entra un poco lo que es la humildad, ¿no? Y el entender de que cada ser humano es completamente diferente. Y aunque queramos cambiar, empezando de nuestros padres a nuestros hijos, a nuestras parejas debemos reconocer que ellos son, son ellos son lo que son y yo soy lo que soy pero voy a hablar ahora y si me permite si van a hablar un poco sobre este tema que para muchos es un sacudón y es una, una estaca en el corazón que es el amor algunas veces por amor hacemos cosas irremediables queremos comprar el amor regalando pagando haciendo cosas Casi algunas personas se destruyen física y emocionalmente por ser amados, y algunas veces perdemos quiénes somos nosotros por solamente sentir que somos parte de alguien que nos dice que nos ama cuando no nos ama. ¿Qué podrías decir que <laughs> hemos visto el 2023? Muy fuertemente el, el accionar de las redes sociales, ¿no? Esas redes sociales que van peleando, que muestran el amor y luego no el amor y el dinero y el juego. Y al final es un deterioro emocional muy grande para las personas porque estamos perdiendo esa palabra y esa esencia y esa energía que se llama amor. ¿Qué podrías decir sobre eso? Guau, wow, es, es un tema muy, muy profundo y muy, este, muy interesante. Porque muchas personas, o lo que me he dado cuenta, ayer justo estábamos cenando con unos amigos y platicamos acerca de eh, ¿cómo, cómo pueden hacer, o sea, estábamos platicando acerca de hacer preguntas generativas para invitar a, a personas que quieran ser parejas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo invitar a alguien? Si yo estoy buscando una pareja, ¿qué pregunta le puedo hacer al universo, no? Eso era lo que estábamos platicando ayer en la noche. Y entonces, una de las conciencias que salió en la cena era que yo me daba cuenta que muchas personas estaban utilizando eh, ese, esa necesidad de buscar una pareja como una forma de no ser conscientes de algo. O sea, hay personas que se despiertan y ese es su problema. O sea, es, 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 eso es en lo que gira su universo. En encontrar una pareja, estar con alguien. Es que si yo tengo una pareja, entonces voy a ser feliz y ya es lo único que me falta para la cere cerecita del pastel. Y entonces utilizamos el tener una pareja como una obsesión, por así llamarlo, y eso se convierte en un implante. Entonces, ¿qué, qué es un implante para las personas que no sepan? Eh, un implante es todo eso que no te permite. Elegir o ser consciente de la energía que está ahí, ¿no? Por ejemplo, un implante puede ser una obsesión, una adicción, el enojo, la tristeza. O sea, cuando estás muy enojado, no eres tú, es el enojo el que está hablando. Cuando estás muy triste, tampoco eres tú, ¿no? Es la tristeza. Eh, cuando eres adicto a algo, no puedes ver la realidad. O sea, tu adicción cubre todo eso. Y hay personas que son adictas a sustancias, pero hay personas que son adictas a cosas, a al color este, morado o al lo que sea. O sea, cuando, cuando eres adicto a algo o estás obsesionado con algo, no puedes ver más allá de solo eso. Entonces, lo, lo mismo pasa cuando estás obsesionado con tener una relación con alguien, ¿no? O el amor hollywoodense que nos muestra, ¿no? Es que como no se parece a esa película que yo vi en donde el príncipe me rescata y entonces es solo amor y dulzura. O celos, o lo que sea que sea tus modelos de pareja, ¿no? O sea, todo eso. Como eso no es verdad, entonces, o como no lo estoy viviendo, entonces creo que no es verdad. Y entonces pasa esto: te destruyes tú, destruyes tus relaciones, destruyes otra persona, porque crees que tu relación tiene que ser como Hollywood lo muestra, ¿no? Entonces, yo te voy a dar algunos de, las, de los elementos que creo que deben de tener todas las relaciones. O sea, primera cosa es: si no estás creando el doble de lo que tú podrías estar creando solo, no es por ahí. O sea, hay, hay personas que dicen, yo quiero a esa persona, pero esa persona, con esa persona no vas a crear el doble. O sea, hay, a veces esa persona ni siquiera te recibe, a veces esa persona no le interesa crear absolutamente nada contigo, pero estamos empeñados a que en esa persona tiene que hacer, ¿no? Que a eso le llamo una obsesión. Entonces, <coughs> primero es... Debes de crear el doble. Si se genera el doble de todo, el doble de energía, el doble de gozo es por ahí. Si va a ser fácil, si va a ser divertido, si esa persona se va a sentir agradecida por ti, si tú te vas a agradecer sentida por esa persona después de, de estar con él. O sea, esas preguntas te tienes que hacer antes de vincularte con otras personas. Y creo que una de las... Herramientas, no son herramientas, uno de la sí, pues de, de las de la conciencia de tener una relación grandiosa. Más allá del amor. Porque el amor Vania, quiero decirte que en algún momento, no, o sea, no es. No, el, el amor en pareja no es eh, como el amor incondicional, ¿no? O sea, el amor en pareja es un, un tipo de amor, por así llamarlo. Y ese amor en algún momento se acaba, se agota. Cuando al principio es como, wow, no puedes ver toda la, no puedes ver toda la realidad de una persona porque, bueno, este, suspiras cuando roncan las noches y al principio, ¿no? O sea, todo te parece extraordinario. Pero hay un momento en el que eso se acaba. Entonces, hay algunos elementos que debes incluir en tu relación. Entre ellos, el primero es honor. Una persona que te honra es aquella persona que no tiene nada que cambiarte y tú no tienes nada que cambiarle a esa persona, y eso es honor. Cuando tú tienes que, cuando tú dices, ah, estaría perfecto si, si solamente tú fueras más flaquito, o estarías perfecto solamente si tú fueras menos intenso. Entonces, cuando una persona te trata de, de cambiar algo, no te está honrando. No estás, honra, no estás honrando a esa persona. Entonces, el honor es uno de los ingredientes que debe haber en las relaciones. Honor, gratitud por su vida, o sea, gratitud porque esa persona está en el planeta. Rodrigo, que es mi pareja, acaba, acaba de cumplir años, y yo hacía una pregunta de cómo es que soy tan afortunado, cómo es que somos tan afortunados de tenerte en el mundo. Porque verdaderamente podría reconocer el regalo que es el en, en el mundo, en el planeta. Eh, gratitud, permisión, es darte cuenta que las personas son lo que son y que no van a cambiar a menos de que ellos lo elijan, o sea, hacer permisión en una relación no tiene que ver con ser el tapete, sino reconocer que las personas eh, en algún momento van a, a, a hacer cosas que no son correctas para ti. Y, y tú también vas a hacer cosas que no son correctas para esa persona y se requiere eso, hacer permisión. Confianza también es otro de los elementos de las relaciones. Y confianza a lo que yo me refiero no es a lo que se refieren allá afuera, con tener fe ciega en alguien, sino confianza es saber que esa persona nunca va a. Eh, nunca va a hacer lo que tú querías o quieres que esa persona haga porque eso esa, eso que tú quieres que esa persona haga como por ejemplo es que yo quiero que me avise siempre que llega al trabajo no voy a poner un ejemplo eso es un drama muy latino pero es que me hable todo el tiempo y me diga todo lo que está haciendo no entonces eh, esa persona lo va a poder hacer porque porque cree que si lo hace va a funcionar entonces esa persona lo va a hacer pero lo va a hacer porque tú se lo estás pidiendo. Y en algún momento eso va a ser insostenible porque no es la naturaleza de esa persona. Entonces requieres reconocer, o sea, requieres reconocer que la confianza tiene que ver con que la persona así va a ser. No importa que lo ames un montón o no importa que hagas el drama de la vida o no importa lo, el control que quieras ejercer, esa persona siempre va a ser así porque esa es su naturaleza. Entonces, eh, honor, confianza, gratitud, permisión y honor son las son las los elementos que yo creo que podríamos incluir en la relación qué bonitas las palabras y sí, la verdad al final yo diría que es aceptar a la otra persona como es sin sí. que pueda cambiar tu esencia Estoy súper agradecida de que estés aquí y te voy a pedir que te quedes porque ahora sí voy a conectarme y quiero que conozcas y que se conozcan virtualmente <laughs> Me eh, y, y que es la maravilla de las redes sociales obviamente y de este mundo digital, conocernos con personas de en cualquier parte del mundo sin tener ese contacto físico. Pero esta mujer tiene un don especial a, a través de su, de su crecimiento espiritual holístico. Y, y de recibir a un niño con, una, con un poder absoluto de ver el mundo de otra manera, es que ella ha empezado a estudiar, igual que tú, ciertas disciplinas para poder entender a sus hijos y ha creado un podcast de mucho tiempo, que casi que ya está yendo a los cinco años, que se dice, soy mamá eh, normal, holística. Ella es eh, Mayela Oyervides, que nos está mirando. Mayela, ¿cómo estás? Hola, Saludos, hola, ahí los días, presento. Mayela. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, Los, Maggie, estoy, los estoy escuchando, ¿eh? Los estoy escuchando. Me encanta, me encanta oírlos. Eh, de hecho, me encanta Access. Yo soy angióloga. Y esta parte de Los Ángeles, eh, en un principio era como. Bueno, mi primera clase de barras, déjame te cuento, Iván. Eh, la, la, la persona que me dio la clase me dijo: No, es que eso ya queda fuera, ¿no? O sea. Eh, los Ángeles no se puede mezclar con las barras, no sé qué, qué la madre. Entonces, entrando a este mundo de Access Consciousness, me doy cuenta que todos tenemos nuestro equipo de trabajo y que no estamos peleados absolutamente para nada con lo que queremos hacer por elección y lo que los, los seres de luz también pueden ayudarnos. Y si estamos dispuestos a recibirlos, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, he estado oyendo... Toda esa, uh, esa charla que han hecho del amor, y casi creo que quería meter mi cuchara. Yo quiero opinar. <laughs> es que me toca infinitamente, yo creo, mucha gente que viene eh, con el drama de, ay, por favor, es que yo estoy mal porque no tengo alguien que me apoye. ¿Qué puedo hacer? Dame algo mágico para eh, que venga esa persona adecuada, ¿no? Y les digo, bueno. Primero que nada, de 0 a 10, ¿cuánto te amas? No, pues yo me quiero mucho. Ah, ok. Bueno, de 0 a 10, ¿cuánto te gustaría que te amaran? Un 10. ¿Qué te gustaría que hiciera alguien por ti? No, pues que esto, ¿no? Y empiezan a describir todo lo que les gustaría una pareja. Les digo, cuando tú te des eso, y cuando tú te elijas por encima de cualquier cosa, y cuando tú todas esas expectativas que estás poniendo en la otra persona te las des a ti misma, muy probablemente va a llegar esa persona. Pero si tú estás pidiendo y exigiendo algo de alguien, quieres manipular la situación, pues aquí definitivamente estás queriendo eh, controlar y el control es una de las cosas que, como nosotros sabemos, eh, te limita infinitamente, te limita. Yo era una mamá controladora, lo acepto, super controladora, pero igual en las clases que he tenido con Gary me ha dado una revolcada cuando me dijo, tú eres una mujer latina que le encanta el drama. Y yo, ah, ¿por qué? <laughs> dijo, sí, porque quieres controlar todo y todos. Quieres que todo sea a tu manera y no, deja que ellos tengan sus propias elecciones, porque definitivamente esto que tú estás haciendo o estás diciendo eh, es una parte que no tiene significativo, o sea, no es significativo, porque quieres manejarlo y quieres manipularlo. Entonces, creo, Vania, que este año, si la gente se amara más y se eligiera más a sí mismo el mundo podría cambiar definitivamente su mundo no mi mundo el mundo de cada persona porque y bueno realidad... y como como tú has tocado y ahora que están los dos eh, y en esta última parte de este programa Iván y Mayela me gustaría que aportemos porque yo sé y creo que los dos tienen una sabiduría y un conocimiento increíble para poder un poco guiar en este mundo en el cual nos encontramos eh, a muchas personas, ¿no? Muchas personas que comienzan el año con tantas tantos objetivos, tantos retos, tantas tradiciones, tantas opciones, y que llega el, el 31 de diciembre y no has creado nada, ¿no? Eh, voy a empezar a, a y, y voy a pedir por favor que seamos así partícipes, que ustedes puedan participar, puedan hablar como una conversación. Eh, cada, pre, cada primero de año en todas partes del mundo se celebra el año nuevo, ¿no? Un nuevo comienzo, una nueva digitalización, el 2024. Y tenemos muchos ritos y tradiciones, y bueno, tenemos muchos objetivos a cumplir, pero han pasado ocho días y estoy segura que muchas de las personas ni siquiera han empezado a salir de la casa a hacer ejercicio, <laughs> que su plan de acción está cambiar la vida y los hábitos que tengo. Ahora, voy con ustedes, Mayela e Iván. ¿Qué podemos hacer los seres humanos para cumplir con nuestra palabra? No somos personas de palabra, nos comprometemos con otros, pero no con nosotros. ¿Qué nos está pasando? Yo creo esa parte, ¿no? Que él decía del amor. Si tú te, te honras, si tú te hablas a ti mismo. Si tú te respetas, si tú eres permisión para ti mismo, si tú te eliges por encima de todo, vas a crear tu propia realidad. No importa afuera lo que esté pasando afuera, yo siempre les digo, ¿por qué quieren encajar? Esa es su elección, pero al final de cuentas, elijan si ustedes, no, todos somos diferentes. Hablabas de mi hijo, ahora Chito ha estado, eh, está ya más grande que yo, pero ha estado muy hiperactivo, ¿ok? Entonces yo volteo y le digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿qué es lo que quieres llamar la atención, hijo? Me dice, no sé, mami, pero yo definitivamente no quiero crecer como va mi cuerpo, yo quiero seguir siendo niño. Entonces elijo ser niño y yo, oh, ok, elige ser niño, perfecto, nada más, toma tú, o sea, siempre mira más allá qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y le dice mi esposo, yo lo único que te voy a decir, el cero access, ¿no? Mi esposo es cero access. Y dice, yo lo único que te voy a decir es, como dice tu mamá, analiza las cosas una o dos veces y checa si esa elección que tú vas a hacer va a ser productiva para ti en un año o no va a ser productiva para ti o te va a causar un problema. Y elige en base a lo que te crea más. Que yo me quedé así como que, igual, ok, yo. Ya estamos entrando, <laughs> Iván, ¿qué puedes tú decir a esto? Bueno, pues la verdad, o sea, una de las cosas que veo es justo lo que decías tú, Vania, ¿no? De estamos eh, estimulados todo el tiempo por redes sociales que nos dicen cuál es la vida perfecta y eh, la pregunta que yo me hago para mí, lo que sea, es qué funciona para mí, qué es lo que verdaderamente funciona y qué es lo que yo quisiera crear en el mundo, en los siguientes. 10 años o un año, los, los que tú quieras. Entonces, las elecciones que vayas a hacer eh, son... Um, requieren ser energéticamente similares a ese futuro que tú quieres crear. Entonces, no está bien ni está mal hacer ejercicio, ¿no? No está bien ni mal. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer de tu vida. Eh, solamente evaluarte y preguntarte si esa elección que hoy estás haciendo es similar al futuro que tú quieres crear. Y entonces, ir un paso a la vez, ¿no? Un día a la vez. Y no casarte con, híjole, ya la regué y ya no hice ejercicio el primero de enero, entonces ya me voy a esperar hasta el 2025 para poder volver a empezar y hacer ejercicio. No, es como, hoy despiértate, hoy que te despertaste es un nuevo comienzo, es otro día en donde puedes volver a elegir cualquier cosa que sea, no te tienes que esperar el primero de enero del otro año para poder elegir. Entonces, hoy te puedes despertar, hoy, hoy lunes y puede ser un jueves. Que hoy te despiertas y digas, ya, a partir de este momento, o sea, ahorita, a través de esta elección, ni siquiera requieres fuerza de voluntad para hacer algo. Es como ah, en este momento, elijo algo distinto. Elijo hoy establecer límites sanos en mis relaciones. Hoy elijo ponerme como prioridad. Si no lo hiciste hace eh, 20 años, ¿ok? Entonces, hoy lo puedes comenzar a hacer. Y sabes que eh, Maye y Vania, vas a fallar vas a fallar un día no vas a ir a hacer ejercicio y un día vas a fallar en la dieta y un día <coughs> se te va a olvidar poner límites y está bien pero tienes elección otra vez y entonces en, en al siguiente día o al siguiente mes o lo que sea volver a elegirlo tienes la capacidad de crear todo el tiempo tu vida desde que respiras o sea si respiras y estás aquí en este momento Puedes volver a elegir lo que sea. Qué bonito, la verdad. Ese es uno, creo que es uno de los regalos fantásticos para este 2024, para las personas que nos están escuchando. Y lo tomo muy fuertemente para que en algún momento que alguna mujer se vea derrumbada, de, destruida, con sus sueños caídos, sepa que mañana tiene una nueva elección, o tal vez en una o dos horas y que nadie debe juzgar esa elección y que puedes volver a comenzar en el momento que tú lo desees. Qué bello ese mensaje, porque creo que es muchas veces lo que necesitamos, y más la gente joven que hoy está sin un futuro, sin un ritmo por, esta, por este bombardeo mediático, ¿no? Pero también quiero hablar con ustedes dos de este tema, que son nuestras creencias familiares venimos muchas veces de, de relaciones muy estrictas que no nos hacen fluir y no nos hacen pues crecer como seres no eh, hay la manera según ustedes que sí se pueda romper esas creencias sin esa culpabilidad que llega a nuestra mente de decir es que no soy buena hija no soy buena madre no soy buena esposa no soy buena mujer ese no soy que muchas veces nos coarta la libertad. ¿Qué piensas tú, Mayela? Fíjate que es algo bien interesante el cambiarle, eh, no el cambiarle, el que la persona elija algo diferente y que lo haga conscientemente dentro de lo que es el juicio de la familia, eh, es bien difícil. Entonces, cuando yo tengo una persona que viene conmigo y me dice, es que mi papá la odio y mi mamá me hizo esto, ¿ok? ¿Quieres hablar de eso? No, porque es muy doloroso. Córrete las barras. Me dice, pero es que tú córrete las barras. Vamos a ver qué es lo que realmente vas a soltar y vamos a ver hacia dónde te lleva esta energía. Y siempre empieza a visualizarte cómo te gustaría verte si tú no tuvieras esa... Eh, esa um, pesadez que representa tu familia entonces inconscientemente la persona empieza a crear una realidad diferente al estarse visualizando feliz el verse con los hijos totalmente diferente a como la trataron el universo empieza a poner las cosas vania de una manera tan maravillosa yo no me meto a veces en mucho lío porque te vuelvo a decir esta parte del drama yo lo viví del, del drama hispano era este como como mucho de que no, pero porque me dolió, me dolió mucho y de verdad, y me dolió bastante y entiende cómo me dolió. Pero eso es parte de, de, de que te aferras al dolor porque tienes una ganancia secundaria, la gente te está viendo, la gente te está viendo, ay pobrecita, te está poniendo atención o tu marido te está checando ahí o los papás acaban, ay bueno, vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Esa ganancia secundaria del drama y de la manipulación, cuando la empezamos a soltar y empezamos a crear algo diferente, y dices, Ok, gracias, papá y mamá, te honro, te bendigo, pero ya no funciona esto para mí. A partir de hoy, elijo un futuro grandioso con mis hijos. No te estoy diciendo que van a cambiar en la primera generación, pero la culpa empieza a disiparse, los juicios de ser mala, los juicios de no valer este porque respondes tengo una clienta que ella ha tenido cáncer de garganta como tres veces porque cada vez que le decía algo al papá el papá le pegaba tan fuerte entonces empezó a crear cosas en su garganta no se casa con un manipulador y vuelve a caer en este cáncer y luego vuelve a caerlo ¿no? entonces le dije en qué momento vas a dejar la culpa por hablar ya papá ya no está, papá ya se murió. Vamos a trabajar esa parte donde te sientas en libertad de hablar. Gracias a Dios, ella empezó a elegir cosas de Juan Marido, empezó a trabajar. Yo creo que tiene conmigo como unos tres años y su cáncer de garganta desapareció. Ahora te hago La una pregunta a ti, Iván. ¿Se puede eh, decir eh, esta.? esta... Hablabas muy bien, Mayela, de que algunas veces el silencio no nos permite salir de esa culpabilidad, ¿no? Pero es muy aceptable, Iván, en todo lo que tú manejas y en la manera de, de hablar, se debe permitir decir, esto ya no lo acepto, se debe permitir decir, aquí se acabó, decir a la otra persona, me cansé. Yo veo a las nuevas generaciones, por ejemplo, que son muy radicales en poner sus límites. Y decir, no voy a permitir que esto pase porque me estás haciendo daño. Cosa de que en nuestras generaciones de los 40, 50, no hemos podido tener esos límites porque nuestros padres eran los fiscalizadores de nuestra vida. ¿Cómo hacer que esa imagen de fiscalización salga de nuestra mente tan en fuerte y podamos ser libres como son las nuevas generaciones? Pues yo creo que lo que te decía al inicio, ¿no? La conciencia te hace libre. El que tú te hagas preguntas y puedas reconocer qué es lo que funciona para ti es lo que te va a hacer libre. Eh, decía esta Mayela hace ratito acerca de, de estas historias que nos contamos, ¿no? De drama, de me dolió y es que quiero que sepas que me dolió y quiero que te hagas consciente de que me lastimaste. Y entonces llega un momento en el que llegan las personas conmigo a sesión y me cuentan una historia súper, eh, súper dolorosa. Y es como, ok, a ver, te voy a hacer una pregunta. <coughs> ¿Cuánta energía estás usando para seguir manteniendo esta en existencia? Entonces, ¿te gustaría ser consciente o te gustaría tener la razón? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás creando con todo esto? Entonces, me doy cuenta que muchas veces las personas mantienen algo en existencia. Para tener la razón en lugar de ser conscientes, no mantener esto que decía Mayela: de es que quiero que veas que sufrí, que me lastimaste y que me dolió, y eres un maldito, tú eres el incorrecto, y por eso mi vida está hecha un carajo, ¿no? Entonces, es como primero reconoce si quieres ser consciente o quieres tener la razón. Entonces, creo que la conciencia y, y, y una vida grandiosa está al alcance de todos. Pero requerimos estar dispuestos a ser todas las energías. O sea, en el momento en el que dices, sabes que yo soy una mamá, ¿no? Decía Pani ahorita. Las personas que tenemos 40 años o hacia, hacia atrás, ¿no? De, no tuvimos esa capacidad nosotros para decir, eh, poner un alto, ¿ok? No lo tuviste en ese momento, pero hoy está el espacio. Es decir, en este momento está el espacio y hay la conciencia para que tú puedas reconocer qué es lo que ya no funciona para ti. Y seguramente a ojos de alguien más vas a ser la peor mamá y la peor hija y la peor esposa y la peor amiga. Pero si no requieres estar dispuesto a esa incomodidad, entonces siempre vas a mantenerte en ese espacio. Si hoy quieres un crecimiento personal, es vital que transites por este espacio de incomodidad. Muchas personas van a saltar. Y muchas personas te van a juzgar y van a hacer todo lo que está en sus manos, van a utilizar todos los medios para que tú permanezcas en ese espacio. Pero el proceso de la incomodidad, de transitarlo, reconocer que al avanzar vas a mover un montón de piezas y tu vida también se va a mover y tú te vas a sentir incómodo, forma parte del crecimiento personal y se vuelve vital si quieres que tu vida cambie. Y, y sí, tienes toda la razón mientras hablabas, Iván, pensaba. En el proceso de transformación que tenemos con las mariposas. Hay que entrar en un momento oscuro y que es un momento muy difícil. Estamos muy apretados, asfixiados casi, pero también hay un momento determinado de crecimiento que se rompe eso y extendemos nuestras alas y somos <coughs> libres de volar, ¿no? Bien que lo decías, eh, tenemos que pasar esa incomodidad y atrevernos a estar incómodos para encontrar la libertad. Y bueno, ya casi finalizando el programa, que me ha encantado tenerlos aquí. Es un nuevo comienzo, es un nuevo año. Esta, este programa va a estar en todas las redes sociales de podcasters y de todo. Y yo sé que muchas veces no nos ven inmediatamente, pero sí tengo muchos seguidores que luego ven y, y vuelven a ver. Y yo quisiera despedir este programa. Diciendo a todas las personas que hemos comenzado el 2024 que primero somos muy afortunados porque hemos celebrado un nuevo comienzo. Muchos no lo han podido celebrar, muchos se han quedado en el camino del 2023, pero si estamos aquí el 2024 vamos a irnos con todo. Y así que voy a pedir a mis dos grandes invitados a quienes les agradezco su tiempo, primero por regalarme ese tiempo y esa sabiduría que tienen, que por favor cada uno de ustedes pueda regalar unas palabras de nuevo comienzo. Todos tenemos miedo a iniciar algo, ¿no? Todos tenemos miedo a este comienzo. Nos bombardean con la economía, los problemas sociales, los desastres naturales y nos preguntamos hacia dónde voy y cómo hago. Y esa desesperación de sobresalir, hay empresarias con las cuales trabajo que están demasiado frustradas y dicen, ¿cómo sigo <laughs> adelante? Mujeres que ya no quieren estar en hogares, pero tienen que estar ahí por los hijos, por la economía. Así que voy a pedir con toda su sabiduría espiritual y sus conocimientos que tal vez nos puedan dar un poquito de herramientas para que podamos hacer más liviano este camino del 2024 y podamos afianzarnos mucho mejor a crear el mundo que deseamos. A ver, empiezo contigo, Mayela, y muchas gracias. Tú que tienes mensajes espirituales, ¿qué mensajes les podías dar? Y tal vez algún mensaje espiritual de algún ángel que nos quiera dar a, alguna sabiduría. Adelante, por favor. De hecho, Vania, eh, los ángeles han estado hablando mucho en estas canalizaciones de que ya seamos felices, de que abramos. Nuestra capacidad de sentir y de recibir ayuda. Pero si nosotros no decimos, ok, hay algo ahí que me puede guiar y me puede ayudar, ellos no pueden interferir. Yo, como ya sabes, manejo la parte de Los Ángeles y la parte de Access, y siempre les digo, ¿qué más es posible? Angelitos, por favor, ¿qué más es posible? Muéstrenme aquí qué es lo que se requiere, qué necesito ser o hacer y ayúdenme a demostrar que no estoy equivocada. No a demostrar, porque es una energía pesada, pero a a sentir que realmente no estoy equivocada. Entonces, Los Ángeles en este año 8 hablan de lo que es el inicio, ¿ok? Vas a empezar a subir, quizás estés en la cima y vas a volver a bajar, pero no te sientas equivocado y nunca desistas. Elígete, elígete por encima de los demás, elígete por encima de las creencias, elígete por encima del drama y vas a ver que este año va a ser mucho más fácil. Hay otra cosa que decía Miguel en una canalización hace unos días, que nos quitemos el juicio y la situación de que sintamos que el dinero es algo malo, ¿ok? Disfruta el dinero, haz tu ahorro porque quizás este año se vaya a necesitar pero empecemos a generar cosas buenas alrededor del dinero y quítale esa parte de que es algo malo, sucio, cruel y vas a ver cómo el dinero sigue el gozo si tú lo disfrutas y no vas a tener carencia este año. Así es que, ¿qué más es posible, chicos? Gracias. Amén, muchas gracias. Qué bonito tu mensaje, Iván. ¿Qué piensas tú este 2024? ¿Cómo nos vamos en este camino que comienza hace exactamente ocho días? Nada, pues yo lo único que les puedo decir es que no renuncien, no desistan, nunca cedan, no paren hasta crear la vida que verdaderamente les gustaría vivir. Eh, no hay ninguna vida perfecta, no se dejen llevar por las apariencias allá afuera, las personas en las redes sociales muestran lo que estas personas quieren que ustedes vean, pero solamente ven un fragmento de lo que es su vida, así que no se juzguen. Y solamente no renuncien hasta que puedan vivir la vida que verdaderamente les gustaría vivir. Muchísimas gracias, de verdad, Iván, muchas gracias por tu tiempo. Mayela, muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero decirles que hemos estado recibiendo muchísimos mensajes. Eh, Jennifer, muchas gracias. Jennifer dice una mirada compasiva, un paso a la vez, la culpa solo limita. Y bueno, les mandan saludos de todos lados. Eh, tenemos en nuestros social media saludos. Nos están mirando, me dicen ahora mismo desde Génova. Muchas gracias. Mira que llegamos a todos lados. Pero bueno, sigan por favor a Iván. Iván, tienes tus redes sociales como por favor para que te sigan y puedan aprender contigo toda tu sabiduría y conocimiento de cambio. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Eh, sí, me van a encontrar como Ivanov. Eh, así como aparece ahorita en la pantalla, Ivanov con o, eh, la letra O-I-V-M-D-L-V. Así estoy en todas las redes: Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, muchísimas gracias. Mayela, ¿cómo te siguen a ti? Bueno, a todos te conocen ya como la mamá holística, pero ¿cuáles son tus redes sociales? Ok, igual, soy mamá normal y holística, mi página en Facebook, recuerden que yo tengo un programa los jueves a la una, aquí por CBBA Radio, aquí nos vemos y nos echamos el chal de todos los temas habidos y por haber, así es que, ¿qué más es posible chicos? Síganos, aquí hay mucha información y este año que sea maravilloso para todos nosotros. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias por tu tiempo, Mayela. Un abrazo gracias, donde chica. tú estás. Bendiciones infinitas por esta gran sabiduría que nos dan y nos vemos muy pronto. Saludos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Besos. Besos, Iván.